Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles. Hoy nada más. Viernes, que es quincena, viernes 15 de abril del 2016. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros amigos, don Efraín Méndez Aguilar. Buenos días. Buenos días. Nuestro querido poeta urbano, don Tavo Castillo, con su look sesentero. Buenos días. Así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. A todos ellos recordarles que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad estamos repitiendo nuestra programación en diferentes horarios. Estamos muy agradecidos con el Señor que nos da la fortuna de estar pues, una semana más aquí en esta mesa platicando con los seres que uno pues aprecia y que durante tantos años nos hemos venido compaginando para lograr este proyecto de difusión, que obviamente pues no sería posible, como dice Fren, sin todo el apoyo y el reconocimiento y a la vez pues la ayuda que nos dan con su presencia, con estarnos sintonizando la gente aquí de Tamazunchale y de toda la región huasteca. Pues sin más preámbulos, iniciamos este viernes 15 de abril, nuestro programa. Don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien, gracias a Dios. Que, pues como siempre lo he manifestado, pues nos da la oportunidad, y yo agradezco la oportunidad que hoy me da el Creador para estar en esta mesa, muy temprano, como siempre, estar aquí a las 7 de la mañana, pero desde antes hay que andarse preparando. Entonces, pues, hay que levantarse temprano, ¿verdad? gracias a Dios y gracias a la gente, por supuesto que esto aquí terrenalmente nos ha mantenido en esta mesa, el estar tantos años ya, pues como luego dicen los compañeros, al pie del cañón, ¿no? Dando la cara, pues haciendo también lo que nos gusta, claro, si no nos estuviéramos aquí, porque creo que estamos aquí porque nos gusta nuestra chamba. Y bueno, pues hoy es viernes social, y quincena para los burócratas, que hoy, bueno, pues hoy van a tener quincena, ojalá y la gasten de manera correcta. Y bueno, pues los saludos como siempre hasta Chapulhuacanito, a Tamán, aquí en la cabecera municipal, a todos los amigos que nos honran con su presencia ahí frente a su pantalla o televisor, de los que aún funcionan. Y bueno, pues no se diga en Matlapa, allá en la Jacarandosa, Matlapa, también con todos los amigos que por ahí pues tenemos a través de los años. Y en Gilitla, claro, en el famoso pueblo mágico de Gilitla, también un saludo y a todos los que están fuera del estado, fuera del país, también un saludo y gracias por su preferencia. Y aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes con la línea de que no hay línea. Octavo Castillo, un fin de semana muy especial, obviamente, con mucho movimiento por las calles aquí en la secundaria. Ahí vemos que, cuando menos en la cancha, va a haber algún evento, se cierran los lugares y obviamente pues cada vez más, qué difícil ya es esta zona del barrio del Carmen para estacionarse, ya cualquier día hay que hacer peripecias y sobre todo pues pedirle a la autoridad, a Tránsito Municipal, pues que tenga cierta compasión con el vecino común y corriente, que a veces no hay dónde estacionarse porque no existe dónde estacionarse, no hay, incluso hasta los estacionamientos están llenos y eso propicia a veces que luego pues te manden, te quiten una placa, te manden la grúa. E independientemente, pues es una agresión a la economía familiar, es una agresión, porque no es que el ciudadano a veces sea inconsciente, no haya lugares donde estacionarse. Buenos días, Tavo Castillo. Y no es porque nada más las dos calles de legendarios de Tamazunchale, sino que las ocupan de estacionamientos permanentes, por años están ahí metidos esos carros ahí que ya está. Hasta son criaderos de alimañas ahí, no los mueven, y llega algún
persona a visitar o a alguna persona de otro lado y se acomoda tantito por ahí, puta, le caen como mozos con guajolotes y los andan demandando. Me pasó con el regidor de seguridad ahí de Gilitla, nomás se detuvo tantito ahí frente al DIF, pero cosa ni de 5 minutos y cayeron un montón, y cuando les dije de qué se trataba, uno de ellos dijo: a nosotros no nos interesa, nosotros tenemos que aplicar nuestra ley, sea contra el que sea. Digo, no te estoy pidiendo nada, no te estoy diciendo que este señor anda preguntando aquí a ver dónde encuentra a los a tus jefes, pero qué bueno que llegas tú y le quieres quitar su placa y echarlo a volar para que ya no venga nunca a Tamazunchal. Y le digo, pero vete ahí adelantito, ahí está, hay un carro que tiene como 4 años que estás parado y por qué no lo quitas, ¿no? Y ya me dijo, no, oye, pues estás faltando a la autoridad, pues tómalo como quieras, ¿no? Pues la verdad, no peca, pero incomoda, pero pues no quiero empezar con estos dolorcitos de hígado. Mejor pues el saludo, muchas gracias por sintonizarnos, como bien se dice aquí en esta mesa, a nuestro público, a la gente del pueblo que le gustan los comentarios, el gran saludo. Estamos, es la primera quincena de abril, ya la estamos culminando y vendrán ya otros festejos propios de los meses y las tradiciones que hay en nuestro pueblo. Pero en lo particular, quiero felicitar a Jorge Cruz Godínez y a Miguel Sánchez, que están, son los encargados de organizar la fiesta de los exalumnos de la secundaria, y por ahí andan ya muy activos, han hecho un programa muy bueno y están invitando a los amigos para que se preparen para ese evento, que sin lugar a dudas, pues como siempre, va a ser un buen momento para sembrar la nostalgia y hacer comparaciones y sobre todo saludar a los grandes amigos de siempre. Un saludo también a la gente del pueblo mágico de Gilitla, que sabemos que se están preparando con todo para los eventos que vienen, eventos muy importantes, y por supuesto a la gente de Matlapa, gente de Tamán, Chapulhuacanito, y acá en nuestro abnegado territorio Comanche, y allá en el inframundo de Soyotla, un saludo para Julián, el Bagre, todo un utiliti ahí en el Cebeti 187 de Tamazunchal. Saludo para todos ustedes, felicidades. Pues es interesante cualquier trabajo que uno realiza a lo largo de su vida. Y obviamente pues los años pasan de una manera increíble, porque pues para los jóvenes ahorita, para los estudiantes, para los que fueron nuestros amigos de hace, no sé, 40 años en las instituciones, pues esto viene siendo una lección de vida. A través del tiempo la gente va madurando, la gente va cambiando, la misma vida te da oportunidad de concebir otros estadios de vida. Nacen tus hijos, crecen tus hijos, Dios te da la fortuna de mandarte unos nietos, que ya viene siendo la coronación prácticamente, y después de eso te ves reflejado, porque analizas todo lo que has hecho, lo que Dios te ha permitido en su momento, de quién fuiste, de quién eres y de quién, pues, qué serás, hacia dónde vamos. ¿A qué viene esto? Que el día de ayer, pues, obviamente, pues, una vez más, una bendición que Dios nos dio a los abuelos, a Anita, a mí. Fuimos testigos ahí de un cumpleaños de mi nieto Juan Jaime. Ahora lo bueno es que ya en los jardines de niños, ahí en el Sendi número 7, pues ya ahí les hacen la fiestecita y conviven con sus compañeritos. Pues es un ambiente pues bastante positivo, don Efraín Méndez Aguilar y Tavo Castillo. Creo que más adelante ustedes, ojalá Dios les permita tener esa dicha de poder disfrutar ya así plenamente, llegar a la edad adulta y ver pues esto prácticamente, ¿no? ¿Qué requiere? Pues no se da niñez, que la pasamos, no se requiere absolutamente nada, un mono, una piñata y lo demás, un pastel, la convivencia con sus maestras, con sus compañeritos y obviamente pues esto que podemos ver aquí en pantalla, que lo disfrutamos plenamente. Y lo más importante, cuando te das cuenta de lo que significa la tecnología, tomas unas fotos de esto y en 2 minutos lo estás compartiendo con sus tíos,
donde viva, ¿no? Con sus tíos en cualquier parte del mundo, por ejemplo, esta fiestecita de Juan Jaime, inmediatamente pues una foto para la tía Natalia en Finlandia, para la tía Anita ahí en McAllen, para la tía Nena en La Paz, para la tía Yola en Cancún, todos los familiares, inmediatamente, oye, pues aquí están los sobrinos, mira Lisetita, y esto pues, pues perdón, ¿verdad?, porque es, pero poder convivir con estos niñitos, no cabe duda que las instituciones, pues cada vez más ayudan a la armonía familiar, porque en lugar de hacer una fiestezota ahí en tu casa, pues lo haces con sus compañeritos y al final es lo que se quiere, don Efraín Méndez Aguilar y Tabo Castillo, pues que los niños se divierten, que tengan un recuerdo con sus fotografías y más, cuando pueden ser en estos centros educativos como es el CENDI número 7, al cual felicitamos a las maestras, a sus directivos, porque pues es, no se dice fácil, pero cuidar a estos niños desde muy pequeñitos, de 2 años ya hasta a su kinder, pues eso es una gran ayuda para los papás que ahora en estos tiempos pues todos tienen que trabajar. La vida cada vez es más difícil, el aspecto fundamental del profesionalismo tiene que ser así, pero lo más interesante es que los niños pasen su niñez como tal, que la disfruten como nosotros la disfrutamos en nuestros tiempos, que pues difícilmente estuvimos en el kinder, éramos más comanches, como dice Tabo Castillo, pero sin embargo, pues los tiempos cambian y los niños ahora en esta época pues disfrutan más con sus padres, más con sus abuelos, pero sobre todo en las escuelas, en donde fuera de todo peligro, pues la convivencia es muy sana y muy alegre. Pues don Efraín, pues discúlpenme, pero esto realmente nos llena mucho de emoción y creo que esto vitaliza o revitaliza nuestra vida, nuestra existencia en esta época ya de abuelos y ser ahí muy conscientes de lo que se dice ser un abuelo apapachador. Pues yo creo que así son todos los abuelos, ¿no? Más apapachadores que los papás. Porque bueno, pues a veces piensa uno que se equivocó con los hijos en algo y lo quiere uno restituir con los nietos. Y yo creo que en todos los tiempos este tipo de eventos pues es muy memorable, ¿no? Que ahora, como bien lo dices, pues ya la tecnología pues ya nos ha dado la oportunidad de que inmediatamente pues puedan presumir, ¿no? Puedan presumir pues cuántos años cumplió el sobrino o el nieto o el primo y pues empieza el intercambio ahí por el famoso Facebook y todas las tecnologías que hay ya para pues que inmediatamente se den a conocer los hechos. Y bueno, esto de las escuelas también, pues se ha tenido que dar porque pues ya también a veces las distancias son difíciles y aprovechan pues para organizar en los planteles ya un cumpleaños de un niño y ahí llevan su pastel, llevan los dulces y qué bueno, no sé cuántos años cumplió 4 años. Jaimito, 4, pues ya casi sale del kinder, ¿no?, para integrarse a la primaria. Pero pues así es esto, ahí están la vela que no se apaga, o esta sí se apagaba. Pues con todos los niños ahí, mira cómo todos quieren ver y tocar el pastel, ¿no? Como de repente le dan un lleguecito. Pero pues esto es grandioso. Yo creo que no se puede brincar uno las etapas. Lo que es, no puedes, hay pues gente a lo mejor en un momento dado que no tiene responsabilidad
y le quita estos momentos a los niños, ¿no? O sea, hay gente que, luego, como lo dice, no tuvo infancia. Y todo se debe de festejar, es todas las etapas. Y de niño, pues no se diga, ojalá y pues esto se siga dando, porque también es parte de la sociedad, de que haya un intercambio, de que haya una convivencia. Y las fiestas de los niños, bueno, pues nos juntan a los grandes. Entonces, pues felicidades a Jaimito, que tiene más energía que Jaime Grande, porque, o que los dos Jaimes juntos, porque ya no se quieren levantar muy temprano en la mañana. No, los niños jamás se les va a acabar la energía, mis respetos. Y con lo que encuentran juegan, ¿no? Hacen una fiesta ellos. Y qué bueno, porque así debe ser. Así debe ser que los niños vivan su niñez, pues desde que ya puedan, ¿no? Y sientan. Si les festeja uno desde que empiezan a cumplir años, cuando los niños todavía no tienen pues idea, ya a esta edad ya los niños ya saben cuáles son sus regalos, las piñatas, quieren su pastel. Entonces, pues ojalá y sigan disfrutando esto, porque también está, ¿cómo se llama la niña? Lisette. También ahí va ya. También aquí está. Sí, aquí está, y pues también pronto habrá de entrarle a estos juegos tan, pues, incansables. Sí, aquí lo interesante de esta ocasión es que ayer estuvo la mañana lluviosa, uh-huh. Entonces los niños no pudieron salir al patio. Sin embargo, el show debe continuar y las educadoras vieron de qué manera, colgaron ahí su piñata y el festejo se dio. Buenos días, Tavo. Sí, y qué bueno, estos son los grandes aciertos de pues celebrar un evento tan importante como es el Años de Vida. En una institución educativa, porque pues está uno con sus semejantes, con sus compañeritos. Luego se hacen fiestas donde todos se divierten menos el festejado, ¿no? Menos el niño. Yo he visto que luego hacen fiestas y al último es el que menos reconocen ahí en su festejo. Y qué bueno que aquí en la escuela pues ahí sus compañeros, con la gente que está todos los días, se ven, comparten experiencias y sobre todo pues se van apropiando de lo que es un concepto. Yo pienso que ese es el objetivo de esta institución. No sé cómo se maneja este CENDI, porque ya son inventos ya más avanzados. A nosotros no nos tocó ver eso, pero pienso que son factores de sociabilización muy importantes y le permiten al niño irse apropiando ya de su universo conceptual y de ver las alternativas que tienen como personitas. Y qué bueno que aquí en el CENDI pues parece que va caminando bien todo. Ahí alcancé a ver algunos pequeñines, incluso por ahí anda Emiliano, hay un amigo ahí, lo vi, que es muy formal, muy serio, ahí participando en este evento. Y creo que es de los grandes aciertos. Qué bueno que se animaron. Felicitarte a ti, a su papá, a Juan Jaime, a Liz, que tuvieron el atino de compartir la fiesta, pero con los niños, ahí en la escuela, y por supuesto con sus maestros, que son los que están conduciendo diariamente la formación de ellos. Estas son experiencias para toda la vida, Jaime, porque pues se tienen los recuerdos grandes, los personajes que están de moda. Ahí vemos a un Iron Man, que incluso el pequeño Jimmy anda también de Iron Man, echando sus maromas, y nos da mucho gusto porque pues hemos visto cómo se ha ido desarrollando el Jimmy, cómo ha ido creciendo, y pues bendito sea Dios que ha crecido en salud y sobre todo en un ambiente de mucha tranquilidad y sobre todo de amor por parte de ustedes, por parte de sus papás y por parte de nosotros, que lo estimamos y lo queremos como parte ya de esta familia de comunicación aquí en Tamas Misión.
felicidades al pequeño Jimmy, qué bueno que se dio este evento, y así deben ser todas las fiestas, ¿para qué tanto ruido si lo más importante es la convivencia ahí con sus compañeros de todos los días, Jaime? Pues una felicitación grande a las maestras, a la directora del CENDI aquí de Tamazunchale, que sin duda alguna el trabajo pues es bastante bueno, ayudan mucho a los padres, que a los profesionistas que tienen que trabajar, ya por la tarde recogen a sus pequeños, pero sobre todo una felicitación, amigo Juan Jaime, a Liz, por llevar a los niños, dándole una educación cristiana, y eso prácticamente pues nos deja muy contentos y muy satisfechos, porque creo que siempre serán niños bien portados y sobre todo con una educación pues muy acorde a los tiempos tan difíciles que hoy se viven y que más adelante se vivirán. Pues cambiando de tema, el miércoles pasado tuvimos aquí al director de la ENOGUAPO, creo que en 2 días, Tavo Castillo y Efraín, en 2 días recibieron a sus compañeros de la Escuela Normal del Fuerte Sinaloa. Pues vimos ahí unos muchachos y unas muchachas de 1.80, 1.90 de estatura. No cabe duda que la genética del norte, ¿eh?, los sinaloenses. Pero ya estando ahí, pues un evento importante en el sentido de que pues no es fácil, más de 20 y tantas horas de camino de los normalistas sinaloenses para venir a compartir acá experiencias con los normalistas huastecos, con otras culturas, y el segundo día con esta muestra cultural, donde los jóvenes aquí de Sinaloa pues trajeron su música tradicional, sus bailes tradicionales, para no una competencia, sino una demostración con lo que aquí en la Huasteca Potosina también sabemos hacer, con las comparsas, con las danzas, y un evento muy bueno. Y esto nos da la posibilidad a Tamavisión de poder llevar todo esto a la gente que durante tanto tiempo nos está acompañando muy tempranito, para que vean que cuando los proyectos se hacen, las distancias se acortan. No es fácil. Obviamente la Secretaría de Educación invierte recursos para que sus futuros maestros tengan la posibilidad de recorrer el territorio potosino y conozcan Tabo de cerca. Como decía el maestro, no es lo mismo verlo en una postal que venirlo a vivir aquí de cerca, porque jamás habíamos conocido un platillo tan exquisitos como el que nos dieron, o simplemente las costumbres que los huastecos tienen. Y esto pues es muy interesante y muy ilustrativo, don Efraín Méndez Aguilar, que los profesores en la actualidad pues traten de conocer todas las costumbres y todas las tradiciones que suceden aquí en el territorio nacional, en nuestra querida República Mexicana. Estoy viendo las imágenes, creo que pues que, como bien lo habían dicho por ahí, San Luis Potosí pues es muy importante en este tipo de acciones, de representar a la cultura, ¿verdad? Representar a los pueblos originarios con su lengua, con sus costumbres, con su arte. Pues sí, San Luis Potosí es uno de los grandes que pues hay de todo. Es increíble todas las actividades que realizan, y qué bueno que vino alguien a ver y a sentir, ¿no? Porque más que nada sentir este tipo de demostraciones con estas pues gentes de aquí de la normal, que pues siempre se han esforzado, siempre han estado ahí pues echándole muchas ganas, y en los últimos años pues han despegado mucho, y qué bueno que haya este tipo de intercambios culturales y de pues demás. La gastronomía, como bien lo dices, ahora pues las chicas y los chicos de aquí pues se quedaron impresionados con los que vinieron, ¿no?
qué es lo que saben hacer. Pero yo creo que se impresionaron más los visitantes. Los visitantes con ese tipo de cultura que hay aquí en la Huasteca. Los maestros, pues mis respetos. La organización, como siempre lo he dicho, las organizaciones para hacer los eventos no son tan fáciles. Hay que ajustarse hasta con los recursos, porque pues es lo que menos alcanza, los recursos. Material humano hay bastante. Eso no se puede negar, de que en esta normal, bueno, todos quieren participar. Hay material suficiente para hacer las participaciones. Esa es la famosa danza del venado, ¿eh? Los trajes, qué bonitos. Entonces, pues ojalá y esto no se olvide, no se vaya quedando atrás, que se siga fomentando, que se siga difundiendo, y que los niños no dejen esto, porque luego a algunos les da pena, como luego dicen, y ya no quieren decir que son hablantes náhuatl, o menos que bailan sus danzas tradicionales. Ojalá y haya esa pues, difusión, y aparte de parte de las familias, que le hereden a sus hijos eso, porque vemos incluso a gente mayor de edad que sabe hacer muy bien también este tipo de actividades, saben bailar, saben realizar artesanías, saben muchas cosas de esto, que se lo transmitan a sus hijos para que esto continúe y se siga dando este tipo de eventos. Y por lo pronto, normalistas de Sinaloa con dos autobuses, Tabo Castillo, muy grandes, espectaculares, pero sobre todo cuando comentamos con ellos disfrutando de la Huasteca, tuvieron la oportunidad de estar en Tamul, de estar en Tamasopo, un día anterior para ya caer acá a Tamazunchale y cumplir con el compromiso de este encuentro cultural, tanto maestros como alumnos sinaloenses. Pues al platicar con ellos estaban muy contentos y muy sorprendidos de estas bellezas que Dios nos ha dado acá en la Huasteca Potosina. Sí, Jaime, qué bueno que podemos presentar o que se pueden presentar estas imágenes, porque ya era un compromiso, y aquí estuvieron el director de la Enoguapo, y pudimos comentar un poquito de la importancia de estos eventos y sobre todo del programa, de la oportunidad de conocer lo que se hace en otras latitudes y la idiosincrasia de los futuros maestros. Recordemos que pues somos parte de una entidad, de una nación plurietnica y pluricultural, y lo peor que nos puede pasar es que sigamos acuñando la angustiosa culpa de sentirnos que somos los únicos en el universo, los protagonistas en el universo, cuando hay regiones que por sí solas tienen un acervo increíble y una posibilidad de conocimiento que puede ser muy útil para el desempeño profesional, pero también para poder evaluar el gran milagro de la existencia. Y qué bueno que se dan estos intercambios, porque bien se comenta aquí, lo más fácil es a través de las comunicaciones, de las tecnologías, conocer las estampas, conocer los comentarios que se hacen en torno a una región, a través de la realidad virtual a la cual pues somos muy asiduos en estos tiempos, pero nada es comparable a vivir la experiencia directamente con los protagonistas de lo que está pasando y lo de que resulta ser a la larga un fenómeno social que vale la pena considerarlo en nuestra formación, sobre todo cuando se habla de futuros mentores, de maestros que van a tener a su cargo la conducción de las nuevas generaciones. Y eso es lo valedero de este tipo de eventos. La fiesta en sí, pues se hace cuando hay jóvenes, sobre todo cuando hay gente entusiasta, pues el éxito es asegurado, pero sobre todo la trascendencia de estos eventos. Sabemos que Sinaloa pues es una región muy disímbola, muy diferente a lo que pasa
acá en la Huasteca. Sin embargo, sin comparaciones ni mucho menos, cada región tiene lo suyo y algunas cuestiones que para nosotros resulten hasta exóticas, como es la danza del venado o la forma de vestirse de los pueblos de la costa, los que están cerca del mar, del Pacífico, pues para nosotros son también una novedad, pero también ellos se sorprenden para ver qué es lo que se está haciendo en estos reductos donde, pues como bien se comenta, hemos sido favorecidos por la naturaleza y sobre todo por una cultura ancestral que valdría la pena valorarla en toda su extensión, Jaime. Creo que el éxito fue bastante bueno, creo que no se quedó corto en sus apreciaciones el director del Enoguapo cuando estuvo aquí en esta mesa, y qué bueno que Tamas Visión puede proyectar las imágenes de lo que están haciendo los jóvenes en sus lugares de educación y sobre todo en los espacios que a pulso se están ganando para proyectar lo mejor de cada uno de ellos, Jaime. Pues hemos querido ser muy participativos, pero sobre todo a todas las instituciones darle su lugar cuando hemos hablado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Tecnológico de Tamazunchale, del CEBETIS, de las secundarias, de todos esos centros educativos como la Enoguapo, el ENESMAPO, que dignifican aquí al municipio de Tamazunchale, porque son pues oportunidades que tienen los jóvenes de poderse preparar. Si no encuentran trabajo aquí en esta zona, pues tienen las alas ya muy grandes que pueden volar para ir a buscar la vida, ir a buscar su trabajo en otros lugares de la República Mexicana, pero yendo ya con una herramienta que les permita ser competitivos en cualquier área y en cualquier lugar. Aquí estos muchachos de la Normal del Fuerte Sinaloa, pues obviamente pues fueron un ejemplo para la Enoguapo de aquí, porque con una formalidad, con una atención, con una disciplina, que esto que nos indica que más adelante van a ser maestros formales, maestros disciplinados, maestros que conocen las regiones y saben de qué manera, o cuando menos las costumbres que hay en el estado de San Luis Potosí. Reconocimiento para la CEGE, reconocimiento para los directivos, los maestros de la Enoguapo, pero sobre todo para esta gente que le enviamos un saludo. Nos dijeron que muy tempranito nos iban a estar viendo desde sus lugares ya. Allá en Sinaloa se llevaron la página, se llevaron todo, y en YouTube, donde van a ver lo sucedido el día jueves y el día viernes, porque nuestro programa, sin duda alguna, pues estarán ahí muy contentos, Efren y Tabo. Les envían un saludo y sobre todo pues reconocen el trabajo y el esfuerzo televisivo que hace Tamazunchale vía Tamas Visión. En un momento continuamos con lo que está pasando en Tampacán, tenemos noticias de Tampacán, pero antes escuchemos el mensaje de nuestros patrocinadores. La industria necesita profesionales que les ayuden a conseguir sus metas. Para ello necesitan gente innovadora que analice y resuelva los problemas que se les presenten. Te necesitan a ti. Tú tienes el poder de llevar a cualquier empresa al éxito, estudiando Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Como ingeniero industrial, podrás optimizar la eficiencia y efectividad de empresas de manufactura o de servicios. Prepárate en una de las carreras más demandadas en México y el mundo, en instalaciones de primera y con los profesores más capacitados de la región. Desarróllate en un ambiente lleno de diversión, compañerismo, deporte y arte. Tú tienes el poder de elegir tu futuro y el de las empresas del mañana. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú, decide TEC. Más rendimiento, más tecnología, más estilo, más desempeño. Motos Yamaha. Reduce tus tiempos de traslado y ahorra combustible. Nuestra marca cuenta con prestigio internacional que te garantiza total calidad. Además, contamos con una moto acorde a tu estilo y necesidad. Motocross, motonetas, de trabajo, deportivas, urbanas. También contamos con servicio de taller y de lavado.
Queremos apoyarte y por ello contamos con financiamiento a 6, 12, 18 o hasta 24 meses. Aceptamos tarjetas de crédito. Motos Yamaha, Carretera San Martín, kilómetro 1, Zacatipán, Tamazunchale. A favor de la salud de los potosinos. El Congreso del Estado modificó la Ley de Salud para que sean atendidas las mujeres embarazadas que presenten urgencia obstétrica. Además, para que en los planteles educativos se tomen medidas preventivas en sobrepeso y obesidad de alumnos y evitar enfermedades crónico-degenerativas. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor. Esta es una recomendación para las amas de casa. En Carnicería La Granjita del Barrio del Carmen, si pide carne blandita y fresca, la tenemos. Chicharrón de cerdo y res, pollo fresco, cecina, tibón, arrachera, chorizo, un extenso surtido de cortes de carne de la mejor calidad para usted, señora. Carnicería La Granjita, Avenida Morelos, esquina con 12 de octubre, en el Barrio del Carmen, en Tamazunchale. La esperamos. La salud es primordial en la familia. Por ello te ofrecemos excelentes precios y constantes promociones. Farmacias Farma Pronto, la botica del pueblo. Visítanos en cualquiera de nuestras direcciones. San Miguel, en la del Jardín, en el Mercado, en Zacatipán y en el Boulevard. Para atenderte mejor en nuestra sucursal del Jardín, estamos a tus órdenes las 24 horas. Además, contamos con servicio a domicilio en el teléfono 362-1162. Farmacias Farma Pronto, la botica del pueblo. El Congreso del Estado, cerca de la gente, se ha decretado como recinto oficial provisional para sesiones solemnes y ordinaria al auditorio de la Universidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, carretera Río Verde, San Ciro, kilómetro 4, a partir de las 10 de la mañana. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión. Bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se lo comió? ¿Qué se comió? El token. Sí. Como que lo veo. Ahora el token está dentro de tu celular. ¡Wow! Ahí está el token. Banorte presenta su nuevo token celular Banorte. Realiza cómodamente tus operaciones bancarias en línea, más fácil y con mayor seguridad. Banorte Móvil, siempre a la vanguardia. Banorte, el Banco Fuerte de México. Regresamos con todos ustedes también. Hemos estado visitando municipios hermanos como Tampacán. Todos sabemos que con bombos y platillos se han anunciado los recursos del ramo 33. Ya los presidentes municipales estuvieron hace algunas semanas en la capital del estado con el gobernador, el doctor Juan Manuel Carreras López, en donde se les dio a conocer el techo financiero, la cantidad de recursos que van a manejar dentro de este ramo federal denominado 33. Obviamente, pues el dinero ya saben cuánto es, pero creo que aún no les ha llegado. Son partidas mensuales que les van a destinar. Sin embargo, ya la preocupación de la gente, de los consejeros de desarrollo social, del pueblo en sí, pues están ya muy, muy excitados, se ven, porque quieren saber, bueno, las obras, nada más se han anunciado. Y es hora que aún no comienzan, creo que en ninguno de los municipios. Todos están con los proyectos ejecutivos, todos están viendo a ver
quién los va a realizar, cuándo se van a autorizar, pero de manera especial en Tampacán, pues estuvimos ahí con los consejeros, en donde, pues no de muy buena gana, muchos, y es normal, exigen ya, no les interesa, lo único que saben es que ya escucharon que el dinero ya está, ya se les otorgó, y quieren resultados lo más pronto posible. Efraín, tuviste la oportunidad de vivir de cerca esta reunión. Sí, esta fue una reunión extra, porque tienen su calendario, ¿no? Cada mes su reunión normal, pero esta fue una reunión extra. Calientita, por cierto. Sí, muy caliente por el lugar en que estuvieron y porque pues ya están desesperados. Y precisamente porque les iban ya a dar alguna respuesta, ¿no? Sin embargo, el presidente municipal por ahí se anunció que tuvo un imprevisto de urgencia y no pudo estar presente. La verdad que analizando bien esto de los recursos, pues por ahí por febrero, ¿no? Les dicen, la primera creo de febrero, pues cuánto les va a tocar y las normas operativas y todo el rollo, pero no les liberan el recurso. Quién sabe cuál será la política. Y en todos los ayuntamientos, no nada más en Tampacán, yo creo que las obras empezarán como en mayo. Y ese es un problema para los ayuntamientos también. Primero enfrentan este problema, que la gente ya está desesperada. ¿Qué nos van a hacer siempre? ¿Cómo va a quedar? X, ellos lo que quieren saber es ya cómo van a quedar. Pero también es un problema para el ayuntamiento para terminar en tiempo y forma las obras. O sea que se pierde, ¿qué? ¿Medio año? Casi medio año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses en que pues apenas empieza a trabajar el gobierno, y eso no es, yo veo que no es muy correcto, pero pues son las políticas del gobierno federal, en trámites, en liberaciones, ahora las normas operativas cambiaron completamente, de que ahora ya no se tiene que hacer así, se tiene que hacer de esta forma. Y aparte de que hubo un tiempo en que se estuvieron cambiando a los delegados federales, por ejemplo, se cambió a Fidencio Cedesol. Entonces, el que llega, pues tiene que empezar a ver cómo está. Y así, entonces, todo esto ha contribuido a que no, esta gente no tenga una respuesta a tiempo. Ellos ya tienen propuestas, ¿no? Ahora hay que adaptarse al presupuesto y a las normas operativas de operación. Pero pues a la gente esto casi muy poco no le interesa, ¿verdad? Ni entienden, algunos no entienden. Y como ellos dicen, pues yo vengo representando a la comunidad y llego y pues, ¿qué hubo? Pues no hubo nada. Y van sobre de mí, entonces, ¿de qué se trata? Pero pues esperemos que pronto se resuelva lo que ya está listo. Por ejemplo, mostraba ahí Pedro, el responsable de, pues está al pendiente de cómo van los proyectos, ya un cuaderno, ahora sí un libro del proyecto del agua y del drenaje en la cabecera, ya listo. ¿Qué es lo que ha nacido el presidente? Pues detrás de los recursos, que le liberen los recursos, y no nomás él, todos los presidentes. Ojalá y esto llegue a un feliz término para que pues todos queden contentos, porque pues aquí vamos a los funcionarios, pero no tienen poder ahora sí de asegurar ellos, de decir tal fecha o vamos a hacer esto, ¿no? Ellos también están a expensas del presidente municipal traiga las razones ya de San Luis Potosí.
Hoy tenemos, Tavo Castillo, creo que eso de los consejos de desarrollo social, hay algunos municipios en donde los consejeros se bajan los pantalones y exigen, ¿verdad? Algunos otros son más light, pero creo que si se va a trabajar allá por mayo, junio, luego vienen los meses de lluvias donde las obras se interrumpen y al final, pues al final se anda batallando porque ya llega el fin de año y las obras que tenían que inaugurarse en diciembre pues se van pasando para el siguiente año. Mira, Jaime, obras son amores y no buenas razones. Y estos angelitos que ahora están al frente de los gobiernos municipales, pues en el pecado están llevando la penitencia. Hagamos tantita memoria. ¿Cuál fue la propuesta en la campaña, en los procesos electorales? Nosotros ya tenemos todos los proyectos validados, nosotros desde el primer día vamos a empezar a trabajar, vamos a transformarle el rostro a esta ciudad, vamos a incluir a todos, y luego resulta que no saben ni siquiera quiénes son los consejeros en algunos ayuntamientos. Pero finalmente no toman en cuenta que, como bien dice don Efrén, pues las partidas presupuestales se atoran porque pues todo es una estructura programática. Pero además las normativas son más exigentes y los rubros de inversión cambian de la noche a la mañana. Moraleja, cuando llegue algún merolico ahí a quererlos convencer, a decirles que voten por él porque tiene la varita mágica para transformar, es pura mentira, eso no es cierto y no se dejen llevar por eso. Prueba de eso es que ya estamos a medio año y apenas están haciéndose los proyectos y apenas están tomando los acuerdos de qué obras van a entrar y cómo se le va a entrar. El asunto no es fácil de entender y asimilar porque pues lo normal es que el primer día del año pues llegue la lana y que terminen las obras a fin de año, pero resulta que no es así. Ahora las obras se prolongan hasta 5 o 6 etapas para, y eso cuando quedan, y si no, nada más se abandonan por ahí y que el que viene le entre a completar el trabajo. Y la otra situación pues es que cada día los recursos son más cuidados, pero además más recortados. Afortunadamente nosotros vivimos en una región donde esos recursos, cuando menos en papeles, van a ser incluso hasta incrementados en un 10% o 15% de las participaciones normales. Pero hay otras regiones o otros sitios donde definitivamente los cortes presupuestales son grandes, son avasalladores y no les permite ni siquiera medianamente cumplir con las funciones tradicionales. Esto nos da muchas lecturas. Aquí lo interesante es que la gente pues está tomando conciencia de eso y ojalá y sirva de experiencia para los futuros procesos electorales, pues que ya también se avecinan. 2018 pareciera muy lejos, pero ya está más cerca que nunca. Hoy tenemos, es un problema que creo que se da en la mayoría de los municipios y obviamente pues si tenemos la oportunidad de comentarlo y decirle con situaciones fehacientes, ¿verdad? Porque hemos estado ahí muy al pendiente de lo que sucede en lo que nos corresponde de informar de esta zona Huasteca Sur. Pero también pues, algo bueno, positivo que escuchamos este inicio de semana, pues el anuncio de la construcción de un teleférico allá que va a ser colocado del puente del Cerro de la Cruz a donde está la torre. Creo que son alrededor de 500 metros, es un proyecto por ahí. Lo que sí es cierto es que ya andan trabajando en ello, Tavo y Efrén. Ya gente que conoce anda allá en el cerro, junto con los de turismo, con Brianda y con Pepe Ávila, obviamente bajo la supervisión y el palomeo del presidente Valdemar Horta López, en donde se está buscando hacer del Cerro de la Cruz un sitio turístico de 2 o 3 niveles con la finalidad de que sea algo representativo de Tamazunchale, que muy poco es lo que turísticamente se puede ofrecer, cuando menos aquí en la cabecera. Lo que sí es cierto que los trabajos están encaminados, están empezados, ya vinieron gente especializada de México a hacer los estudios de algo que parece que no es tan importante o cuando menos prioritario.
Pero si vamos a esperar que se haga algo, pues nos vamos a pasar la vida esperando lo del agua, esperando lo del libramiento, esperando lo del mercado, esperando lo del rastro, esperando lo de la habilidad, esperando la Casa de la Cultura. Y pues si le seguimos, pues vamos a seguir esperando. Y sobre todo, pues los nietos ya llegaron y Tamazunchale sigue estando completamente igual o peor. Creo que es interesante, Efrén, pues dar un voto de confianza que esto, cuando menos, a ver en qué resulta. Si va a haber los recursos, si los recursos van a ser por el ramo federal de la CDI, creo que el teleférico va a ser con recursos propios del ayuntamiento. Lo que sí es cierto es de que se está trabajando en esto y hay que esperar para no dar situaciones a priori, sino simplemente esperar algunas semanas, algunos meses para ver y conocer el avance, que sin duda alguna vamos a invitar a Valde que venga aquí y nos explique cómo va eso del teleférico, que cuando algo tiene este presidente que se propone, pues creo que ahí sería algo muy bueno, aunque no, a mi juicio, algo prioritario. Sí, yo también lo vi y pues, que me sorprendí, como luego dicen. Todo hace falta, ¿no? Todo hace falta, hay que decirlo, hay que reconocerlo. En un pueblo todo hace falta. Cuando yo dije, bueno, pero si esto no es prioritario, también, inmediatamente. Pero bueno, si lo vemos por el lado amable, como dijera un programa de televisión, pues también es algo que puede traer recursos para el pueblo. Bueno, pero que se traigan recursos, primero que se termine el proyecto, porque si lo van a dejar colgado el teleférico allá y no va a funcionar, que hasta que venga otro ayuntamiento, pues ya ahí ya la puerca torció el rabo, ¿no? Porque normalmente ningún presidente le da continuidad a la obra de otro. Por eso hay que ver los planes de desarrollo. Yo creo que ahí, no sé si ya la autoridad en todos los, este tipo de obras, en todas las obras, pues los presidentes que llegan le tengan que dar salida, si no, no hay autorización para otros, ¿verdad? Porque pues todo dejan a medias. Ya hasta parecemos de San Martín. Como bien lo dices, el rastro se quedó a medias. Con lo de el agua, pues menos que a medias. Lo de la basura, lo de la plazoleta, lo de la organización de todo esto, pues también siempre ha estado a medias. Jamás se le da que diga que salga un ayuntamiento y diga ya quedó. Nada. Todo a medias. ¿Por qué? Porque cada gobierno quiere llevar, pues si yo empecé esto, yo hice esto, cuando se le debe de dar continuidad a lo que ya está, ¿no? No sabemos cuánto vaya a costar eso del teleférico. Ahora, ¿quién lo va a manejar? También a mí se me venía ¿quién va a manejar el teleférico? Las autoridades ejidales. Pero pues si no saben ni manejar una bicicleta. Es algo, una responsabilidad enorme el manejar esto, el mantenimiento, el estar al pendiente de cómo está este aparato. Primero que se dé, por eso, pero adelantarnos un poco. Sí, como te decía, no se vaya a quedar la mitad, es que ya no hay recurso, ¿verdad? Pero bueno, como bien lo dices, pronto habremos de tener en esta mesa al presidente Valdemar Horta López, que le gusta dar la cara y decir que va a suceder, y pues entonces ya veremos, y veamos de su ronco pecho cuál es en sí el plan y si está el recurso para terminar. Yo ahora le pido a Dios que me dé la oportunidad de ver a Tavo Castillo. Ahí subido ese teleférico, Yo soy incrédulo de esas cosas, ¿no?
Pero es interesante, ¿no? Para pues es interesante la noticia, pero yo hasta no ver, no creer, ahora sí. Como, de hecho, para mí la noticia más relevante fueron los 15,000 empleos directos que anunció el titular de Desarrollo Económico. Yo creo que hay que darle una mención especial porque imagínense 15,000 directos, indirectos. Ahí en el homenaje, en el trabajo que él está realizando, él hizo un informe muy importante. Sí, y ya anunció esto. A mí me pareció que es uno de los directores más aplicados y con más méritos que tiene la actual administración. Valdría la pena estar muy cerca del trabajo que está realizando. Creo que hay que darle una condecoración, pues 15,000, ni el gobernador hace esos anuncios, pero qué bueno que aquí en Tamazunchales se dan en un homenaje. Y la otra, pues yo, en lugar de un teleférico, vieron de ser un bonche ahí para que avienten gente para abajo, a ver si de perdido, pues viven las emociones más buenas, más importantes que andar ahí viendo de la altura, a ver qué está pasando, a ver cómo está ese pueblito que pues se ha venido a transformar en un ranchote, porque hace rato de los intercambios tecnológicos y las visitas, yo me acuerdo que una vez que estábamos en la secundaria, nos llevaron a Huejutla, ahí pasamos por unos territorios inexplorados todavía, pues no había ni carretera ni nada, y llegamos a Huejutla y ahí una familia nos hospedó, porque no había ni hoteles, y nos hospedó, y el comentario de esa familia, estaban emocionados porque iba uno de Tamazunchale y me dijeron, no, Tamazunchale es una ciudad moderna, nada comparable con el rancho que tenemos aquí, y ahora resulta que tristemente Huejutla nos da las buenas y las malas en todos los aspectos. Y esa es nuestra realidad, en poco tiempo ha cambiado mucho la visión que tenemos de las cosas, pero qué bueno que está trabajando. Yo en lo personal sí felicito a Brianda y a Luis Ávila porque están haciendo un trabajo muy de fondo, fueron los únicos que estuvieron dando el santo y seña de lo que había en Tamazunchale aquí en la Plaza Juárez en la pasada Feria Nacional del Huapango, porque estuvieron ahí puntualmente en su módulo orientando a las personas y platicando con ellos y presentando algo de lo mucho que hay aquí en nuestra región. Creo que son trabajos que se deben apuntalar y ojalá no queden nada más en buenos propósitos y sí se hagan realidad y ya estaremos echándonos una vueltecita por ahí en ese teleférico. Ahí tenemos, van a decir, bueno, pues si tanto les gusta Huejutla, pues váyanse a vivir a Huejutla, o tanto les gusta Valles, váyanse a Valles. No se trata de eso, se trata de que reconocer la transformación que han tenido estos pueblos huastecos, la transformación que han tenido estas concentraciones urbanas que definitivamente años anteriores, pues Tamazunchale era uno de los mejores. Sin embargo, habemos de decir con honestidad, con este tipo de gobiernos que hemos tenido, y son varios, cada quien que se ponga el saco que le corresponda, pero insistimos, qué bueno lo del teleférico, es una magnífica oportunidad de mostrarle algo a la gente que venga ahora, pues primero que se haga, sabemos que es nada más un proyecto, porque una cosa es segura, los recortes presupuestales están a la orden del día en todos, absolutamente todos los departamentos y en toda la República. Obviamente, pues Tamazunchale requiere de otros incentivos. Sin embargo, si la autoridad municipal así lo quiere y así lo desea, y si se encapricha, pues lo puede hacer. Vamos a esperar, dar el beneficio de la duda, y ojalá todo esto sea, pues que la gente, ¿cómo sea la campaña? Que la gente hable, y pues hay que ver qué dicen nuestros conciudadanos acerca de este tipo de acciones y actividades. Por lo pronto, Valdemar, adelante. Aquí te esperamos para que nos platiques acerca de este proyecto que de entrada pues es bueno porque es una cosa novedosa, pero como dice aquí el chaparrito, que se termine, porque otro gobierno simplemente va a pasar lo del rastro, que no sé, ya llevamos 3 trienios y el rastro, vaya a visitarlo por allá, completamente en el olvido. Pues ¿con qué nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar? Fíjate que, como dices, el recorte a los presupuestos está a la orden del día. Y vean cómo en Tamazunchale, bueno, va a haber dinero para un teleférico. Y ya hoy que estuve en Tampacán en la reunión esta de los consejos, se dice que a Tampacán le quitaron 2 millones de pesos de apoyos sociales.
de apoyos sociales que la gente necesita es con urgencia, no hay, les van, ya les quitaron 2 millones de ahí, ya no pueden agarrar más. Entonces es, pues no sé, esto como que no checa una cosa con otra, ¿verdad? De que pues se diga que hay para una cosa y en otro pues para nada. No sabemos la política, y eso también yo quisiera despedirme con eso, que ojalá y que se termine el teleférico para pues irme a dar una vueltecita, pero también que pues se haga lo del agua, ¿no? El agua, pa. Porque voy a llegar bien sudado al teleférico y me voy a querer bañar y no va a haber agua. Pues no, entonces como que también no. Ojalá y entre Valde y Lacho, que se comprometieron a que tengamos agua ya de manera pues normal, ahora sí, ¿no? No que hacen fiesta cada que hay agua, hasta cohetes se oyen por todos lados cuando hay agua. Eso es lo que quisiéramos, pues, que se resolviera primero. Don Tavo Castillo, ¿con qué nos vamos? Felicitar a los amigos de Poxtapa, de San Miguel, porque hoy van a estar de fiesta. Hay un relevo ahí generacional en la religión, ahí en la iglesia de San Miguel Arcángel. Y pues el padre Rafael se va a otro sitio. Hay un nuevo cura, mentor, que va a estar por ahí. El señor obispo ya debe estar preparándose para ir a saborear el mole. Y pues por ahí vamos a estar apoyándolos. Por lo pronto, pues un saludo a esos amigos, gente de ahí que sí tenemos muchos afortunadamente, y que todo el tiempo están muy atentos a lo que pasa, sobre todo en este programa, Jaime. Los que no van a ir van a ser los futbolistas, porque están muy molestos que les quitaron su cancha de la Bombonera, pero ese es tema de otro, que en otra ocasión se puede tocar. Y pues los invitamos para que hoy en el noticiero Vivencia Informativa esté muy al pendiente del aspecto cultural que se vivió ahí entre los alumnos normalistas de la en Uguapo y los alumnos normalistas del Fuerte Sinaloa. Vamos a hacer pues una exposición como de unos 17 minutos de lo que se vivió ahí en la Uguapo en este encuentro cultural. Pues ya nos vamos, don Efraín Méndez Aguilar, buenos días. Nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, buenos días. Y reiterarles la invitación para el noticiero Vivencia Informativa en punto de las 8 de la noche. Nos vemos la próxima edición.